Buenas, buenas, buenas. Bueno, gracias por haber venido a esta presentación de control de plagas que acá hicimos con el señor Hawk. ¿Quieres comentar algo? No, bueno, no me quería poner muy emotivo porque es muy feo ver un viejo llorar, así que simplemente les quiero agradecer a esta gente hermosa que vino. Muchísimas gracias, para mí... ¿Querés identificar cuáles serían la gente hermosa y cuál no? Sí, no, todo, hay gente hermosa por adentro y por afuera, así que todos están implicados. Contá un poco de qué va este libro. Es el libro que estamos presentando. Es un libro asignado por el encuentro, más que nada, por eso queremos celebrarlo de esta forma con amigos y familia, porque nació en las previas del fútbol, en pre-post-fútbol, charlando con... bueno, viendo las instancias para arrancar, y una vez que arrancamos fue muy natural el proceso con guiones que fluían directamente desde casi desde que ya los leí, me causaba gracia, me causaba risa solo leerlos. Me acuerdo que una vez mandaste un mail que me dijiste que empezaste a escribir el mail para disculparte por qué no llegabas con el guión, pero en vez de eso empezaste a escribir el guión y así salió uno de los capítulos. Se ve que te dio vergüenza en el medio. Es cierto que fue así, lo cual no sé muy bien si habla bien de mí, pero es cierto que pasó eso, que le estaba escribiendo el mail para pedirle disculpas porque estaba retrasado. Y nada, en líneas generales, Control de Plagas es uno de mis experimentos como guionista. O sea, yo que suelo ser autor integral o dibujante de proyectos, tanto Cruzado como que hice con Dufour, como Control de Plagas que hice con Hawk, son dos intentos míos como guionista. Hawk me había pedido un guión de ciencia ficción. Eso no me acordaba que había pedido, qué atrevido. Sí, porque querías dibujar monstruos, me dijiste. Yo le aclaré que no iba a durar mucho tiempo haciendo un guión de ciencia ficción, manteniéndome serio, digamos. Y él me dijo que no tenía ningún problema, y salvando las distancias, cuando yo me puse a trabajar en el proyecto, un poco tenía en la cabeza esa dinámica de conversación, de mucho juego de palabra en corrección política que tiene Torpedo, ¿no? Y básicamente un poco los dos protagonistas, que son el chino y el chino Wang, un poco juegan con eso. Lo volví a leer, el libro, después de mucho tiempo, para reencontrarse con lo que uno hizo hace no sé cuántos años. ¿Cuántos años? Es una buena pregunta, ¿eh? Yo creo que 8 años tranquilamente. 8 o 10 años. Porque hace mucho que jugamos al fútbol. Hace 16 años. Hace 16 años que jugamos al fútbol y todavía no nos sale. Y no, es raro, ¿no? En los tiempos de corrección política que vivimos, me encontré con que por momentos es bastante feroz el libro. Se fue poniendo fuerte con... En 8 años se puso fuertón. Sí, es como el vino, ¿viste? En los vinos que se pico, van ganando como cuerpo. Pero en líneas generales es un libro que habla de amistad, es como un cazafantasmas, pero aporteñado, si se quiere, y que reflexiona un poco sobre el hoy, aunque pase hace 10 años, porque en definitiva empieza hablando, no les spoileo nada, porque eso sucede en la página 3 o 4, que el fin del mundo no llegó de ninguna manera espectacular, sino que un evangelista a la madrugada en un canal de eso después de TV Compras quiere hacer así como una invocación de un vórtice supuestamente, y le sale, y cuando le sale logra un vórtice de tiempo y espacio por el cual pasa todo tipo de monstruos. Básicamente el trabajo de estos dos tipos es eso, tienen un servicio, le hacen un servicio, le presentan facturas a un comisario, o sea, básicamente de tercerizar. Y lo raro es que es como un fin del mundo, pero es como muy parecido ahora, como, ¿no? No hay grandes cambios porque es el fin del mundo, es como que todo sigue más o menos parecido, digamos. Sigue más o menos parecido, la gente que muy, muy adinerada incluso arma como cementerios, parques para sus parientes zombies, porque no tienen donde ponerlo, entonces medio que le dan como un lugarcito como los directores técnicos, ¿viste? El corralito. Claro, le ponen como una correa corrediza al tipo ahí, porque no está muerto. Bueno, básicamente sí.
Bien, sí. Y nos, cumplimos el capricho de ponerle los capítulos, títulos de tango, que por eso por ahí el segmento que sigue tiene un poco que ver con eso. Sí. Que también es algo lindo que quisimos compartir como gran capricho que es el libro, esa es como la coronación, ¿no? Sobre todo poder hacer Nunca tuvo novio, que fue a pedido, que es mi tango preferido, y el último capítulo tuviste que inventar algo que fuera atrás de eso, ¿no? Así que salió... Sí, es cierto, Yo, eso se lo comentaba acá a los muchachos que trajimos a gente que sabe de tango, que es loco porque tanto en este libro como en Tango Cruzado, bueno, es como más evidente, pero como cuando yo me pongo a hablar con los dibujantes, como que me piden cosas de tango, es como que sería el conductor asignado, ¿no? De tango. En el caso de este, bueno, terminó siendo básicamente, les cuento. Los capítulos tienen títulos homónimos de tangos, pero no tienen nada que ver con lo que el tango dice, ¿no? O sea, hay uno que se llama Yuyo Verde, por un ejemplo, y no tiene nada que ver con el tango Yuyo Verde, sino que es como una suerte de cosa del pantano. Lugar. Sin embargo, Nunca tuvo novio, sí está relacionado, porque ahí había una carga emocional. Es cierto, me sentí muy comprometido con Nunca tuvo novio porque es tu tango preferido, es tu tango preferido. Sí, sí, ahora fui cambiando, pero en ese momento sí estaba como... Fuiste influenciado por acá, por los tangueros que tenés. Seguramente, seguramente, por supuesto. Bueno, yo quiero agradecer a los editores. Hoy tuve la posibilidad de agradecerles en público, o sea, porque no tuve relación directa con ellos. O sea, no tuve relación. En líneas generales, el que consigue editores y todo lo demás es él. Y yo voy aprobando todo, voy diciendo que sí, obviamente que sí. Mirá, nos van a editar en Brasil, bueno, obviamente que sí. Nos van a editar en Uruguay, bueno, obviamente que sí. Incluso me da como vergüenza porque yo no estoy haciendo nada. O sea, estoy en mi casa tomando mate y él me escribe, que es un tipo muy, muy correcto, muy, muy educado, no como yo. Eso para los del fútbol, que sepan que sí. Hay algún rincón sobre esto. Y me da explicaciones de algo que está buenísimo, yo no hice nada. O sea, decir, ah, buenísimo. Pero a vos te parece que también, sí, vos dale. Bueno, matrimonio. Exactamente. Dicen los guionistas, los que son guionistas, dicen que la historieta es un matrimonio en donde el que engendra es el dibujante, ¿no? Me estoy haciendo una imagen un poco sólida. Sí, sí. Arránquenme los ojos ya. Pero es así. No, pero es así. A mí me lo ha dicho. Está presente, ¿no? Por favor. A mí me lo ha dicho Santulo cuando hicimos Cita Rosa, y ahí es dibujante. Y porque Santulo ya sabe cómo es. Bueno, ya sabemos. Empezaron rimando. Como todos los uruguayos. Sí, con ese apellido. Con esa rima. Cualquier cosa. Así que no, quiero agradecer de verdad, la edición quedó lindísima, es un libro que la verdad que quiero un montón, es una historia que quiero mucho. La vuelta a leerla, siempre es difícil volverse a encontrar con lo que uno hizo y fue muy placentero. No, de verdad, viste, pero, o sea, en líneas generales uno se vuelve a encontrar con uno de hace un tiempo y medio que mira las cosas, acá lo hubiese hecho de otra manera o... Qué sé yo, y no, acá me encontré con un libro, creo que tiene que ver por el clima ameno y de amistad con el cual lo llevamos adelante. Nos reímos mucho cuando hicimos el libro. Sí, sí, la verdad es que fue una experiencia súper redonda y también, bueno, agradecer obviamente a la editorial, que yo desde que conseguí editor, Gonzalo fue mi primer jefe, como que hay ya una relación de muchos años, como que es algo bastante natural, como todo lo que se dio con el libro, una cosa que fue fluyendo, así que no hay ningún esfuerzo y la verdad que. Y poco de esta reunión era eso, ¿no? De reflejar esos lazos que, digamos, de dónde salió el libro, de la relación y de la amistad, y del prefútbol y postfútbol, así que bueno, lindo que salió una edición acorde y yo también como que lo vuelvo a ver y en general no me copa mucho volver a ver libros que dibujé, pero en este caso siempre hay una sonrisa porque me acuerdo del contexto en que fue producido y aparte el guión está blindado, ¿viste? O sea, bueno, así que nada, muchas gracias, la verdad que noto que Hawk tiene una convocatoria espectacular, lo voy a poner a cargo de mis próximos shows. Así que, y básicamente, ahora él va a seguir firmando libros. Esto también es algo muy lindo para los que somos dibujantes cuando somos guionistas, porque no hacemos nada. Cuando hay que firmar el libro ponés, ¿para quién? Carlos, para Carlos, y lo firmás y se lo das. Y el tipo acá al lado estuvo sudando, hizo un montón de dibujos, que es lo que yo hago cuando estoy... Igual podrías, no te quiero comprometer en público, pero podrías...
una glosa, una poesía para cada persona. No, no es que te cuente más o menos su vida y vos le haces una poesía acorde. Con rima consonante, si vos, por ejemplo, no estás. Bueno, vos tenés facilidad para eso. Podría ser, puede ser. Bueno, puede ser una opción. Los que vengan acá en adelante pueden pedirme hasta una cuarteta. Sin la boca. Que la verás a Tulo. No, si viene a Tulo me puede decir. Este libro que aquí tengo, lo digo con disimulo. Espero que lo disfrute, amigo Rodolfo. Santo Hernández. No así, por ejemplo, si me viene y me dice que es para. No sé, Don Torcuato Milonga, porque ahí ya la rima es más complicada con Milonga. Claro, sí, no hay casi que se atrapado. Milonga es complicado, ponete, se pone difícil, pero ponele. Allá me están proponiendo rimas con Milonga. Son viciosos, claro. Sí. Son así, no pueden parar. Bueno, muchas gracias, vamos a hacer unos tanguitos. Por supuesto, claro, a eso vinimos. Bueno. Tengo que. Voy a llamar a. O sea, no, yo no. Sí, no, va a cantar, en primer lugar va a cantar sí. Hawk. Sí. Sí, por supuesto. Me sufrió una vez a Ariel. Me dijo no. Sí. Y después vamos a hacer medio como una peña simpática, aprovechando que tenemos un montón de gente. Mis amigos son músicos, dibujantes. Acá hay luminaria, tango, sí. Yo no lo puedo creer. Una vuelta en una cena lo de Tute. Una cosa que hacía Tute, dice, yo llegué a Caloi más tarde y Tute le empieza a presentar a alguno de los amigos de él que todavía no conocía o que había visto alguna vez así. Y estaba yo, no me acuerdo si estabas vos, ya vos te conocías. Entonces dice, este es dibujante, y este es guitarrista, y este. Y entonces Caloi dice, no laburamos ninguno. Bueno, entonces aprovechando los contactos que uno tiene en este mundo. Rantifuso, voy a llamar al señor Nico Trono, pido un aplauso, un muchacho que está tirando el palo conmigo. Uno de mis estudiantes de guitarra, bastante avanzado. Y vamos a hacer, sin micrófono creo, o te lo pongo el micrófono para la viola, si te sirve. ¿Querés venir acá? O una silla, no se me escucha nada. De hecho, están juntando guita para comprar un equipo con un micrófono para cuando quiero opinar algo. Porque hablo. Que habla demasiado, Max. ¿Vos decís que hablo demasiado? Sí, no. Ya está. Bueno, no es necesario. Nos vamos. Él va a seguir dibujando, firmando, y yo voy a firmar al lado y tal vez haga una glosa, una glotis. Y vamos a empezar. Vamos a hacer así. Yo voy a empezar con un tango que es el primer episodio de este libro. Hacemos un medio tanguito. Uno. Le pusimos uno al primer capítulo. Capítulo uno. Uno busca yendo de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas en afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Un precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega, un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, lo cerrará con mil besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el
perdí, que perdí. Se olvidará la que ayer lo destrozó y pudiera amarte. Me abrazaré a tu ilusión. Tengo una acá al lado. Sí. Brilla. Brilla tanto que es un lucero. Le vamos a pedir que se cante un tanguito. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué quieres? ¿No? Decime alguno de disco. Buenas noches. Tenemos por una cabeza, los cosos de al lado, Yuyo Verde, Nostalgias. ¿Los cosos al lado? ¿Hacemos los cosos al lado? Sí, por favor. A ver. Dale. Esto se llama la parrilla. A la parrilla. Para los que no saben, es una tradición del tango, la parrilla de Germán, que es sin ensayo ni nada, se sacan las tonalidades y se toca. Sollozaron los violines, los fuelles estremecieron, y en la noche se perdieron los acordes de un gotar. Un botón que toca ronda pa' no quedarse dormido, y un galán que está escondido chamullando en un zaguán. De pronto se escucha rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros al yugo como todas las mañanas, mientras que hablando macanas pasa un tipo encordenao. De pronto se escucha rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado. Tengo entre nosotros una luminaria del tango, pero de la historieta internacional.
Ambas cosas. Y gran asador. Me hace encantar. Extraordinario asador, además. El señor Ariel Olivetti. Que sí, que sí. No necesitas ayuda. Yo soy ciego. Y no. Además, tengo memoria encima. Es pianista. Es humilde. Y es un gran pianista. ¿Hacemos esa de...? ¿O hacemos alguna de la de...? No, de la repertorio. No sabía que había repertorio. ¿Cómo quiera? ¿Le firmo? No, ese no puede ser yo. Hacemos la de... Por primera vez la vamos a cantar, pero... ¿Me ayudas? Yo soy como siempre, yo nunca cambié. Mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Parece mentira que todo es golpe se pueda romper. Parece mentira que el sueño más puro se pierde en la fe. La miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas de horror que encadenan mi vida perdida detrás de tu amor. Del barrio la misma de ayer, la luna es la misma que vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Si todo es como antes, nada ha cambiado, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Me gusta esto de presentar, me siento Pipo Más. O alguna otra cosa de la muchachada de hoy, ¿verdad? Bueno, estoy muy contento y tengo un mundo de sensaciones. Tengo un mundo de sensaciones. Tengo un muchacho, una joven promesa. Promete. Que voy a presentar así. El señor Cucuza Castro. ¡Bravo! De verdad que me desconcertó cuando dijo lo de joven promesa. Yo pensé que lo iba a presentar al Pepe. No, yo soy más grande. Pero te estoy tirando. Bueno, placer, gracias, Jorge. Digo, gracias, por favor. Quiero decir, como decía Pedro antes de hablar, quiero decir una palabra. Sí. Digo, no, fue invitado. Él dice que me invitó y no, a mí me invitó Joca a venir. Y quiero decir que más allá que uno los quiere, los conoce, nos consideramos amigos, hay una, creo que hay una anécdota linda de Troilo que uno dijo, ¿cómo va a ser este Troilo si vive al lado de casa? Bueno, yo no dejo nunca de perder el foco del talento de esta gente, ¿no? Aparte del cariño, que nos ponemos a la pavada, cosas importantes, como la pelota, pero cuando lo veo dibujar a estos dos cristianos, o protestante, más cristiano. Pero realmente digo, es un placer, es un honor, ¿eh? El talento, el arte, muchos de ustedes lo comparten, lo tienen igual.
Así que una alegría, gracias por invitar. Estoy muy tentado, Max, y vos, sí, querido, sí, a hacer una especie de ruleta rusa y agarrar cualquier hoja de ahí, el título del libro, y cantarlo. Ah, lo que pero que estoy muy tentado y estoy muy cagado también, porque puedo quedar como el culo. Así, así. Son 8. Son 8. Abrí. Son 8, claro. Son 8. Son 8. Ahora, dentro de todo. Elegí un número. Me toca algo de nuevo. Hay dos que se usaron. Claro. Los cosos se usaron. Sí. Y uno. Bueno, abrí. Que sea lo que Dios quiera. Bueno, pero elegí uno. No, abrí. Va, si es tu fiesta. Un número del 1 al 8. Elegí un número del 1 al 8. Claro. Abrí la página. No me vuelvas loco. Bueno, yo juego de 8, ¿verdad? ¿8? Sí. ¿El 8? La quería el 8. Sin sonrisa, sin sonrisa. Me ven así, pero yo juego de 8, de verdad. Nunca tuvo novia, pobre. Nunca tuvo novia. El tango más difícil de esto. No, no, vos también. Lo había dicho, lo había dicho. Pero tenés en un vestuario, ya. Otra oportunidad. Bien. No, ya fue usado. Locos, dale, para. De 5, juega de 5 también. Por la cabeza, por la cabeza. Un polifuncional. Yuyo verde. Sí, qué lindo. ¿De qué puede estar, Guido? Vamos, yuyo verde se llama este. Está hablando de Rosas. Dedicado a Cooper. No puede llegar a eso. Callejón, lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió. Déjame que llore y te recuerde con el llanto viejo del adiós. A donde el callejón se pierde pronto ese suyo verde del perdón. Déjame que llore crudamente trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el suyo verde del perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido y la que cariño. Farol, un portón igual que en un tango, y este llanto vivo entre mis manos, y este cielo de verano que partió. Bueno, vamos cerrando esto. Cantante nunca tuvo novia, después que la decís, ah, todo el mundo quiere escuchar. Muy difícil, muy difícil. Pero solo los vestuarios. Nunca tuvo novia, bueno. Solo los vestuarios. Estamos organizando una gira por los vestuarios, entonces vamos a cantar porque nunca tuvo novio. No, pasémonos cantando todos juntos. Ah, sí. ¿Qué podemos cantar todos? Por una cabeza. ¿Por una cabeza? Por una cabeza. No, por una cabeza. Hacemos el coro. Venga, venga. Vamos a cantar todo. En el tono de ellos, que yo no me sé la letra. Es una cosa relativamente importante. Apenas. No, no, respeto. Y lo agarra completamente lo de eso. Presenté la patrón. ¿Y vos?
por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza, ventejón de un día, de aquella coqueta y burlona mujer, que al final sonriente al mirar te está sonriendo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por un poquito, por una cabeza, toda la locura, su boca crece, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces en la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza yo? Jure mil veces, no vuelvo a insistir. ¿Por qué no para tanto? Pero si olvidaste que al pasar son labios de fuego, otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego en... ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Para el señor Juan. ¡Vamos!